Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Acuario de Sofía. Hoy es primero de noviembre y vamos a repartir dulces con Sofi. Ahora vamos a buscar niños que anden pidiendo calaverita para repartirles un poquito de dulces, ¿verdad Sofía? Hola. Bueno, Sofía anda un poquito dormida, pero ahorita vamos a dar vueltas. Esto fue un poco de lo que vivimos este pasado primero de noviembre en el Zócalo de Cholula. Este fue el primer año que Sophie salió a pedir calaverita, así es que decidimos hacerlo un poquito diferente y nosotros salimos a repartir dulces a los niños que andaban pidiendo. Y pues al parecer nos fue bastante bien, se nos acabaron todos los dulces que traíamos para repartir y a Sophie también le tocó su mochada. Entonces pues fue un día divertido, disfrutamos del desfile, disfrutamos de los antojitos, de la comida y de todos los eventos culturales que hubo esa noche. Pues bueno, continuamos con el video, los dejo con las imágenes. Bueno, ya terminamos y pues Sophie también recibió unos dulces de la gente y pues vamos para la casa. Ha concluido la tercera semana del ciclado de nuestra pecera y todo parece ir de maravilla. El filtro canister está trabajando muy muy bien, el agua está súper clarita y aparte el Purigen ha acabado casi por completo con los taninos del acuario. Entonces nuestro acuario se está viendo muy bien, pero
antes de meter a nuestros peces, antes de que concluya la cuarta semana, pues tenemos que revisar que los parámetros del agua estén correctos para que los podamos introducir y puedan estar a salvo en nuestro nuevo acuario. Y pues bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Con los Easy Strips de Tetra. Este es un test que conseguimos para poder medir los parámetros del agua. Estas son unas tiras 6 en 1 que miden tanto nitritos, nitratos, la dureza y alcalinidad del agua, el cloro y el pH. Okay, estos tests son pues para acuarios marinos y acuarios de agua dulce. Funcionan para los dos tipos de acuarios. Y pues bueno, si gustan, les dejamos también el link en la caja de descripción para que los chequen. Estos los conseguimos en Petco y pues aquí los tenemos. Vamos a sacar el contenido de la caja para ver qué tiene. Es simplemente el frasco, es la misma presentación, trae los tests y pues del lado trasero pues trae las instrucciones de uso. Las instrucciones vienen en inglés, pero por internet pueden conseguir todo lo que necesitan de estos, de esta información en español. Una cosa importante, mantener fuera del alcance de los niños, así es que Sophie jamás va a jugar con este tipo de test. Esto lo vamos a dejar para mí, para que podamos tener todo seguro en casa. Y bueno, pues como les decía, esto lo conseguimos porque necesitamos asegurar que nuestros peces van a estar sanos en su nuevo hogar. Bueno, vamos a revisar el contenido del frasco. Y como pueden observar aquí, pues vienen todas las tiritas, son 25 tiritas en este test dentro de este pequeño frasco. Y bueno, ¿qué son? Son tiras que contienen 6 reactivos que van a cambiar de color al contacto con el agua. Y de acuerdo con las instrucciones en la caja, lo primero que tenemos que hacer es sumergir nuestra tira de prueba dentro del acuario por un segundo. Luego tenemos que sacarla, la removemos del acuario y esperamos 60 segundos. Una vez que ese tiempo pase, vamos a compararla con la paleta de colores que tenemos contenida en el mismo frasco. Si se dan cuenta, abrimos esta etiqueta y aquí vamos a encontrar los colores con los que vamos a comparar nuestra nitritos, nitratos, alcalinidad, dureza, pH y demás pruebas. Ok, entonces eso a grosso modo son las pruebas que vamos a realizar con nuestro acuario. Compramos pues 25 tiras, entonces vamos a estar monitoreándolo cada semana para ver cómo va nuestro nuevo acuario. Hoy también queremos aprovechar para mostrarles cómo van nuestros pequeños alevines. De hecho, lo que están viendo ahorita es un alevín de guppy que pues nació y ha sido criado aquí en el acuario de Sofía. Como ven, está muy bonito. Y pues bueno, quiero contarles una historia que es un poquito pues triste, pero pues es algo que nos sucedió. Para este episodio del acuario de Sofía, habíamos planeado mostrarle todos nuestros alevines nacidos y crecidos aquí, porque estaban muy bonitos, muy crecidos. Y lamentablemente, por un error en nuestro filtro o en pues el sistema de filtrado de la bañera donde los tenemos, pues perdimos a muchos de ellos. Y no fue que fallara algo de los parámetros o algo así, sino que el caudal del filtro fue demasiado fuerte y el dispositivo que tenía para mantener el caudal no tan fuerte de salida pues falló, se salió del filtro y empezó a botar agua a borbotones, y pues varios de nuestros alevines más grandes pues salieron disparados fuera de la pecera. Todo esto pasó mientras yo estaba trabajando, entonces no pude ni siquiera verlo, y cuando llegué pues llegué a ver el desastre, ¿no? Todos los pequeños pececitos ya sequitos en el suelo, en la mesa donde tenemos su bañera. Y pues fue bastante, bastante triste. Estos pequeños que están viendo en pantalla pues son los más grandes ahorita que de los que quedaron. Tenemos muchísimos todavía pequeñitos que no se pueden ni sexar ni han tomado colores. Pero aquí les dejamos una pequeña muestra de lo que fue nuestros alevines. La verdad es que teníamos muy bonitos ejemplares. Estábamos muy emocionados porque los vieran. Pero pues lamentablemente, por un error
de nuestro filtro, un error humano, pues un error de cálculo tal vez, no sé, pues perdimos muchos alevines, fueron alrededor de 20 y la verdad es que sí nos pegó muy muy duro, porque pues nacieron en el acuario de Sofía, los cuidamos todos los días, los alimentamos y simplemente por este fallo pues los perdimos a todos y es de verdad muy triste. Y bueno, pues ¿qué más les puedo decir? ¿No? Estamos trabajando para solucionar ese tipo de errores y que no vuelva a pasar. Pero pues la vida sigue, ¿no? Nos dolió la pérdida de nuestros pececillos, pero pues seguimos adelante en el acuario de Sofía. Y bueno, aquí les presento también los alevines de nuestra Molly Cola de Lira, la blanca que anda por ahí con bonita cola. Estos van a ser moteaditos, van a ser dálmatas y quién sabe si van a sacar la cola de la mamá. Pero al menos moteaditos ya salieron. Y bueno, pasando a otras cosas, también en Petco nos encontramos este alimento que se llama Tetra Pro. Lo bueno de aquí fue que lo conseguimos con un súper descuento. Su precio original es de 200 pesos, pero no salió en la cantidad de 40 pesitos. ¿Por qué? Simplemente porque el empaque se veía feo. Y esa fue razón suficiente para que la tienda lo pusiera en liquidación. Y como dice ahí, el empaque no se ve muy bien, pero el contenido está perfecto para su venta. Este alimento ayuda mucho a que el agua no se enturbie tanto. Son pequeñas hojuelitas, un poquito más duras y difíciles de hundir. Y bueno, los peces las adoran y les ayuda mucho para su crecimiento y desarrollo. Así que ya saben, si un día andan por esa tienda, pues busquen la etiqueta roja que dice UPS. Y queremos mandar muchos saludos a Marcos Peña Gutiérrez, a Mayra Hernández, a Jereson y a Sebastián Bellman. Muchas gracias por estar al pendiente de nuestros videos y por ver el acuario de Sofía. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, regálenos el pulgar arriba, suscríbanse al canal y déjenos sus comentarios. Muchas, muchas gracias y nos vemos la próxima semana aquí en el acuario de Sofía.